Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Peruanísimo. Yo soy Berenice Lara y los estaré acompañando alrededor de todo el programa. Antes de iniciar con la programación habitual, quiero mandarle todas las buenas energías a nuestra queridísima conductora Alejandra, que por motivos de salud el día de hoy no nos está acompañando, pero ya la próxima semana se reintegra para estar aquí con nosotros. Ahora sí, vamos a dar inicio con nuestra primera nota, y es que el cine social, un espacio para ver películas peruanas, todos los martes estará abierto gratuitamente para todos ustedes. Así que vamos con la nota. Querido cinéfilo, te traemos las últimas del cine nacional. ¿Sabías que se ha abierto un nuevo espacio para la presentación de largometrajes? Así es, tal como lo escuchaste. Todos los martes durante todo el mes de abril a las 5 de la tarde habrá funciones que no te puedes perder. No esperes más y corre a disfrutar de una buena película en el auditorio CEPS de la Uni. La iniciativa de apostar por el cine peruano se dio gracias a Claudia Rivas Valverde, educadora y gestora cultural. A raíz de su idea, la Dirección de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de la Uni organizó el programa Cine Social RSDS. De acuerdo con la programación, el martes 11 se proyectó Operación Victoria, producto audiovisual de la directora y productora peruana Judith Vélez. El documental retrata la captura de Abimael Guzmán, cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso. El martes 18 se exhibirá Los días son iguales, las horas no, un conjunto de correspondencias fílmicas que representan a cuatro parejas de cineastas peruanos, quienes expresan sus pensamientos sobre la coyuntura que se vivió en el 2021. Son cartas transformadas en producto audiovisual. La naturalidad de las voces y la espontaneidad de las ideas de los protagonistas hacen que este producto cinematográfico sea único y especial. Por último, el martes 25 se presentará La última tarde, largometraje del guionista y director de cine peruano Joel Calero. Esta película retrata la historia de Laura y Ramón, dos jóvenes militantes de izquierda de diferentes realidades que se enamoran profundamente, pero por circunstancias de la vida se separan y después de casi dos décadas el destino los vuelve a juntar. Es una historia llena de suspenso y de secretos que poco a poco irán saliendo a la luz. Una película imperdible. Entonces, ¿qué esperas para ir? Recuerda, querido cinéfilo, que la entrada es gratuita, así que las excusas no existen cuando se trata de ir y apoyar al talento peruano. Este cine, ubicado en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UNE, nos está proporcionando un espacio para que podamos visualizar el cine cultural peruano. Todas las funciones son a partir de las 5 de la tarde, así que ya lo sabes, no puedes desaprovechar esta oportunidad porque además de eso es totalmente gratuito el acceso. Así que corre porque es solamente por el mes de abril. Ahora sí, vamos con nuestra siguiente nota. Y es que Historia, Arte y Cultura del Perú es una plataforma que recoge las obras de diversos artistas peruanos. Vamos a verla. El Museo de Arte de Lima, la Fundación Telefónica Movistar y Sonali Tuesta presentan Historias, Arte y Cultura del País, una plataforma digital que reúne más de 6.000 obras de arte de toda la historia cultural del Perú, de épocas prehispánicas, coloniales, modernas y contemporáneas, así como también distintas biografías de diversos artistas. El proyecto es el resultado de una labor rigurosa por parte de historiadores, artistas, arqueólogos, fotógrafos, entre otros, para poder brindarle la mejor experiencia al usuario y también la seguridad académica que merece la creación de un espacio cultural como este. Además, te ofrece distintos videos, imágenes, textos y gráficas acerca de la historia y arte del Perú. Importante resaltar que es de acceso libre y que la plataforma presenta un mapa interactivo donde podemos ver las distintas culturas prehispánicas del Perú. Asimismo, Natalia Masluf, historiadora y líder del proyecto, precisó que la pandemia fue una gran oportunidad para poder explorar nuevas posibilidades, sobre todo digitales, para hacer llegar el arte peruano a distintas personas en el mundo. Es por eso que llama a más creadores y expertos que puedan ayudar a explotar el máximo potencial de esta plataforma. Y bueno, como lo hemos visto, es una buena noticia para todos los amantes del arte y la pintura, en especial porque es una plataforma digital en donde se encuentran más de 6.000 obras de arte de la época prehispánica, moderna, contemporánea y colonial. Así que ya lo saben, tienen que aprovechar porque toda la plataforma es totalmente gratuita. Simplemente tienes que acceder desde tu celular, laptop o quizás tu computadora y te podrás deleitar de estas grandes obras. Así que no pierdan la oportunidad. Y es sobre las curiosidades de nuestro queridísimo César Vallejo por sus 93 años de fallecimiento.
A raíz de los 85 años del fallecimiento de nuestro poeta más representativo en la literatura peruana, César Vallejo, hoy presentaremos algunas curiosidades sobre la vida y obra de este autor. ¿Sabías que Vallejo pudo ser sacerdote? El autor de Paco Yunque vivió rodeado de una familia que estuvo ligada a la religión. Su abuelo paterno, José Rufo Vallejo, fue sacerdote mercedario de España. Y por el lado materno, su abuelo Sebastián Baltasar de Mendoza fue un religioso español que emigró a Perú. Si bien no le desagradaba la idea de ser sacerdote, optó finalmente por convertirse en escritor y abocarse al mundo de las letras. ¿Crees que Vallejo habría sido un buen sacerdote? Cuéntanos en los comentarios. ¿Sabías que Vallejo tenía un sentido del humor muy sarcástico? A pesar de que muchos de sus poemas tienen una carga melancólica y taciturna, personas cercanas al poeta peruano cuentan que tenía un humor bien particular. Esta afirmación se retrata en una anécdota en la que Vallejo se tropezó con un elegante hombre en la Biblioteca Nacional del Perú, quien muy irritado le dijo: «Sepa usted que soy don Pedro de Osma», a lo que el poeta respondió de forma irónica: «¿Y yo qué culpa tengo, señor?». Además, ¿sabes que Picasso hizo bocetos del rostro de Vallejo? Una de las versiones que se maneja del por qué el pintor español dibujó al poeta peruano es la de que ambos siempre coincidían en el mismo café de París. Y luego de que Picasso se enterara de la muerte de Vallejo, decidió retratarlo a pesar de no haber cruzado palabra con él. Otra versión que se maneja es la del prólogo que escribió Juan Larrea en el libro España, aparta de mí este cáliz, donde el ensayista español relata que le contó a Picasso sobre la muerte del poeta, para luego recitar uno de sus poemas. Al terminar de escucharlos, decidió que debía retratar a Vallejo. ¿Sabías que hay una película sueca inspirada en Vallejo? La película lleva el nombre de Canciones del Segundo Piso, dirigida por Roy Andersson, estrenada en el año 2000, y donde se cita diversas partes del poema Traspié entre dos estrellas del ya mencionado poeta peruano. Y por último, ¿sabías que Vallejo se inspiró en los mineros Quirúvilca para escribir una novela? Así es, tal como lo oyen. El poeta peruano observó las pésimas condiciones laborales en las que trabajaban estas personas allá en Santiago de Chuco y escribió una novela llamada El Tungsteno. Este libro refleja el abuso laboral de una empresa minera estadounidense en complicidad con el gobierno local hacia sus trabajadores. Ahora cuéntame en los comentarios si conocías alguna de estas curiosidades. Es muy interesante todo esto que hemos visto acerca de César Vallejo, porque como recordemos, y por ahí si no lo sabían, yo les doy un dato súper curioso, y es que él pudo haber sido sacerdote, ya que provenía de una familia totalmente religiosa, pero al final se guió por el lado de la escritura. Y qué bueno, porque nos deleitó con más de una obra literaria magnífica. También por ahí hemos investigado y nos hemos enterado que el pintor Picasso dibujó bocetos sobre su rostro. La verdad, muy interesante toda esta información. Ahora sí, vamos con los comerciales. Pero antes de ir con los comerciales, vamos a hablar acerca de Justin Travel Tours, que es una agencia de viajes y de turismo dirigida para todas esas personas que les encanta el viaje y les apasiona pues la acción y todo eso. Así que ya saben, los pueden contactar por celular al 981-307-060 y en sus redes arroba Justin Travel Tours. Ahora sí, vamos con los comerciales, pero no se me muevan porque tenemos mucho más aquí en Peruanísimo. Ahora, más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también.
Chepén, madre de arena, recuerdo enamorado. Ahora, más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Porque estos pies son para mi guiado. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Estamos aquí de nuevo en Peruanísimo y ahora vamos con una de las secciones preferidas por ustedes, Aquisito Nomás. Y es que aquí nuestra queridísima reportera nos va a contar cuáles son los mejores points que pueden visitar en el centro de Lima. Vamos con ella. Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Aquisito Nomás. Yo soy Andrea Laredo y el día de hoy te comentaré los 5 mejores points que puedes visitar en la Alameda Chabuca Granda. Así que acompáñenme. ¿Quién ha ido alguna vez a la Alameda Chabuca Granda? Este es uno de los pocos miradores que puedes visitar en el centro de Lima, y que a pesar de ser un lugar relativamente pequeño, es uno de los preferidos por nuestros amigos los turistas. Es por eso que hoy te presentaremos algunos points donde puedes disfrutar al lado de tu familia, amigos, pareja o simplemente tú solito aquí en Chabuca Granda. Sin duda alguna, aquí no pueden faltar los pequeños puestos de comida donde uno puede disfrutar de una rica mazamorra morada, un suspiro de limeña, arroz con leche y de unos deliciosos picarones. Por otro lado, podemos encontrar pequeños puestos de artesanías donde se venden distintos arreglitos, collares, pulseras, adornos, algunas prendas coloridas que representan nuestra cultura peruana. Llaveritos hechos a manos y también aretes que están hechos a base de toda nuestra tradición peruana. Así que ya sabes, si en estos días quieres darle a algún amigo o a un familiar, qué mejor sorpresa que uno de esos productos peruanos. Y no pueden faltar los cómicos ambulantes, que llevan ya más de 20 años haciéndonos reír, y que cada domingo se presenta en el anfiteatro de Chabuca Granda. Aquí las carcajadas nunca faltarán. Y si bien el espectáculo es totalmente gratis, siempre es bueno ayudarlos colaborando, pues es su única fuente de ingreso. Pero no es lo único que puedes hacer, sino que también encontrarás músicas peruanas que las personas realmente disfrutan y se ponen a bailar al ritmo de esta. Y para finalizar, es importante recalcar que Chabuca Granda no pasa desapercibido como un lugar muy bonito arquitectónicamente hablando. Por esa razón, puedes caminar y apreciar esta Alameda como una especie de paseo. Chabuca Granda pasó por un proceso de remodelación y que ayudó mucho a modernizar el lugar. Y uno de esos ejemplos es el anfiteatro. Pero otros lugares se han mantenido en todo ese tiempo. Uno de ellos es el Puente de Piedra, también llamado Puente Trujillo, que data desde la época virreinal y que fue el primero en unir las murallas de Lima con Distrito de Rengo. Así que ya sabes, no sabes ir dónde ir a un fin de semana con familia, amigos o pareja, es una gran oportunidad para pasarla bien. Lastimosamente eso ha sido todo por el día de hoy, pero no se me pongan tristes que la siguiente semana venimos con una nueva edición de Aquisito Nomás. Así que bye bye. Nos ha encantado verla aquí a nuestra queridísima reportera, porque como recordemos, el centro de Lima es un lugar que tiene actividades muy variadas que pueden disfrutar en familia, con amigos o incluso con sus parejas. Así que ya lo saben, tienen que ir sí o sí y aprovechar estos points que les ha contado nuestra reportera. Ahora sí, nos volvemos a ir a unos cortes comerciales, pero no se nos muevan porque venimos con la parte fundamental del programa, venimos con las recomendaciones. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV.
Conéctate tú también. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Guaral querido, esta canción que lleva toda mi inspiración, y que al salir de aquí tu nombre invocaré, llevando tu recuerdo. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Conéctate tú también. Estamos de vuelta aquí en Peruanísimo y ahora vamos a hablar acerca de una de las secciones favoritas de todos ustedes, las recomendaciones de películas. Y en esta nueva edición vamos a hablar acerca de películas de carreras. Si es que tú estudias esta profesión, definitivamente te vas a identificar. Ahora sí, vamos con la primera, y es Cinta Roja, la cual habla acerca de un periodista que comienza su trabajo en un nuevo diario. Con esto empieza una nueva travesía en su vida y su vida pues dará un giro totalmente. Vamos a ver el tráiler. El periodismo, como la prostitución, se prende en la calle. No existen noticias aburridas, sino reporteros ineptos. ¿Estás seguro de que quieres trabajar en policiales? Todo lo que aprenda me va a servir si quiero llegar a ser un buen escritor. Las páginas policiales son como la vida social de los pobres. Se hacen famosos aunque sea por un día. Estás a punto de convertirte en el periodista estrella de la Crónica Roja. Olemos el sexo, la sangre, la envidia. Donde está involucrado un ser humano, allí hay una historia. Así que eres periodista. Todavía estoy practicando. Es lo mejor que has escrito, Barbitas. Puta madre, ¿pero cómo pudo pasar? No entiendo. ¿No llamas? ¿No devuelves las llamadas? ¿Sabes cuál es la diferencia entre ese asesino y tú? Tú lo pensaste. Él lo hizo. Y después de ver ese filme magnífico de periodistas, ahora nos pasamos al mundo audiovisual, como en el cine. Es una película que se trata de Nico, el quien se desenamora, termina, tiene una ruptura amorosa y decide enfocarse en su verdadero amor, el cine. Es por eso que reúne amigos y con bajos recursos hacen una película. Vamos a ver este filme. Este canto es para ti. Con todo mi amor, Jessica. Para ti.
sacá vueltera. Cuando nos conocimos querías hacer cine. Nico, te tienes que ir. Todas las mujeres de mi vida me han maltratado. Ah, la puta madre, no empieces, en serio. Esta podría ser la oportunidad para retomar lo que dejamos. ¿No te gustaría ser nuestro productor de nuevo? No cojo una cámara desde la universidad. ¿Quieres convertir mi jato en fucking Universal Studios? La facu nos lo ha prestado para hacer el casting todo el día. ¿Yo soy el chico o la chica? Tú estás bien huevón, ¿no huevón? Yo no necesito hacer esto, ya hice dioses. Ella es Ariana, viene por el papel de Ale. ¿Qué tal? Le dices que quieres hablar del guión y se van a tomar unos tragos. No es tu amigo, te quiere tirar. Y después de eso, la máxima fantasía de un director de cine. Hacerse a su actriz. Eres paja, Nicolás Lizárraga. Sí, eres bien paja, Nicolás Lizárraga. Todo ya está arreglado. Con lo que recaudemos en la fiesta por fondos, ahí lo consigo todo. ¿En serio? ¿En serio? Ahora, ¿qué chucha hacemos? Esto lo estamos haciendo por ti, compadre. ¡Me echo, por favor! ¡Yo no me echo! ¡Ahora! ¡Yo no me echo! ¡Soy cinéfilo! El amor es como una buena peli. Tienes que ir poco a poco, lentamente. ¡Sonido! ¿Pero qué pasa? ¡No me corten las alas! ¡Cámara! Chicos, eres de naranjo. Hay que sacar la vuelta. 3, 2, 1. ¡Acción! Muy bien. Gracias a Dios. Pero hagamos una más por protección. Concha tu madre. Ahora nos pasamos al mundo poético. Y es que con esta película, El viaje, de Javier Erau, podemos ver cómo es que su sobrina plasmó en esa película todos sus poemas y cartas escritos por el mismo autor. Así que vamos a ver el tráiler. Querida madre, no sé cuándo podrás leer esta carta. Si la lees, quiere decir que algo sucedió en la sierra y que yo ya no podré saludarte y abrazarte como siempre. Sucede simplemente que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. ¿Por qué viene en un chico de 18 años esa idea? Los poetas solamente piensan en la poesía y están en otro mundo, están flotando. ¿Quién los maneja? Tiene que bajar San Juan el dedo. Dios tiene que venir a ayudarme. Las cejas tuyas son las mismas cejas de Javier. Y no mal en las orejas, no. ¿Cómo si tú? Mientras nosotros vamos envejeciendo, él cada día está más joven. Javier murió en el año 1963, con 19 balazos. Lleva casi 50 años enterrado acá. Decían que era revolucionario. Algo para mí es que él estaba anunciando, ¿no? Que él tenía que morir al día siguiente, imagínate. Sí. No es una muerte de un guerrero, de un soldado, no es de un héroe, es de un símbolo. No deseo la victoria ni la muerte. No deseo la derrota ni la vida. Solo deseo el árbol y su sombra. La vida con su muerte. Y pues si te gusta más la acción y la tensión criminalística, vamos a hablar acerca de La luz en el cerro, una película totalmente con un trama que te va a hacer volar la cabeza, pues es un pueblo en donde no sucede nada y de repente un pastor aparece muerto. Así que tienes que ver este tráiler para que te convenzas y puedas ver la película. Vamos con el tráiler. El siguiente. Inseguro, Cárdenas Huanca. Causa de muerte desconocida.
solamente con Cárdenas, ¿eh? Porque nadie puede enterarse. Sea lo que sea que mató a su esposo, es peligroso. Qué extraño, ¿no? Lo ha asesinado. Danilo, ¿no escuchas a todo eso? Tonto, ni te preocupes. En cualquier momento lo botan de la policía. Esa es una historia, ¿no, Chapín? Leyendas. Leyendas. Eso es lo que la gente quiere que tú creas. Esas tierras son de tu Ha sido todo por el programa de hoy y a la próxima semana nuestra queridísima Alejandra se reincorpora con todos ustedes. Ha sido un honor reportarles todas las noticias que tenemos para ustedes de esta semana. Espero que inicien un buen inicio de semana y bueno, yo soy Berenice Lara y nos reencontramos en otra oportunidad, pero no se olviden de sintonizar todos los domingos a la 1 de la tarde peruanísimo por todas las redes de Crea Digital. Así que, ¡nos vemos!